Hola, yo soy Ivonne y hoy los saludo desde la Plaza del Pescador aquí en Puerto Real, Cabo Rojo. Hace años que no venía para acá, así que les voy a mostrar cómo está esta área de Cabo Rojo, Puerto Real. Por aquí es que se celebra el Festival del Pescado. Hace años que no vengo y yo creo que ya hace como 2 o 3 años que no lo celebran, pues por todas las cosas que han pasado, pero aquí es la plaza donde hacen los shows musicales y eso. Por ahí está mi hermano Iván. Y nada, vamos a ver un poquito de Puerto Real, Cabo Rojo, Puerto Rico. Aquí se ve la placita, es pequeña. Cuando hacen ese festival que se llena bastante. Casi siempre antes se celebraba como para el mes de abril, pero después la cambiaron para junio. Así que bueno. Ahí está. Una placita pequeña aquí. Bueno, tienen hasta un mapa ahí ahora mismo. Área de la marina. Qué bonito. En los barcos. Y ahí hay diferentes negocios. Y está el que se llama Marina 308. Ahí hacen brunch y cosas así. Ahí está Iván retratando a los barcos. Hay muchos bonitos, ¿verdad? Se me parece tanto al de la película Waterworld. ¿Cuál? Este. ¿Ese? Este. Casi, casi parecido. No sé, no me acuerdo ya mucho sí. De esa película. ¿De Kevin Costner? Ay. Que era el de él. Abierto por otro aquí. No llegas allá, ya está la gasolinera, se ve allá el... Pero no se ve mucho porque toda está la montaña esta. Okay. Esta colada no puede faltar. Ese me gusta. Mira, estamos en la primera caminata porque no caminamos desde el año pasado. Esta es la primera. Aquí empezamos otra vez a dejar las libritas de mayo. El lunes 3. ¿Verdad? Sí. Lunes 3 de enero ya empezamos, ya caminamos hace un año. Un año. Desde el 2021. Qué chiste mongo, ¿verdad? Siempre todo el mundo lo hace. Por ahí vamos. Ahora. Dejarlo a la... Los pasteles que nos comimos. Yo no comí pasteles. Morcilla. Nada. Comí ajo con gandules. Y hoy comí empanada. Y sancocho, de todo eso. Eso sí. Bueno, este video ha salido un revolú de muchos días porque de cantito a cantito a cantito. Hoy caminé por la tarde. Y quería enseñarles que hoy llegaron los Avon. Los productos que compré. Estas toallitas son súper buenas para limpiar la cocina. Se llaman así mismo, cocina o cucina, si son italianas, no sé. Multi, para, ¿verdad? Multilimpieza. En la cocina son
trabajan súper bien para limpiar lo que es la estufa y todo eso. Me encantan, son súper buenas. Estas traen 60 wipes. Últimamente no estaban llegando, así que esta vez me llegaron. Ya yo los había pedido hace como dos campañas. Y sabes que hay problemas con los embarques y todo eso, que a veces no están llegando productos, pero ya están llegando. Así que si tienes la oportunidad de comprarlas, son súper buenas para limpieza de la cocina. Así que pues me compré dos paquetitos porque son muy muy buenas. Esta cremita que es para los pies, Cracked Heel Cream, súper buena también, de la línea Footworks Dabu. Footworks, Footworks Dabu. Muy buena, muy buena. Tengo por aquí también unas pantallitas de corazones, que ustedes saben que rapidito sale la mercancía de San Valentín. Esta se llama Two of Hearts Hook Rings. Y son como unos aritos con corazones. Mira qué bonitos están. Ahí están, son como unos aritos. Todavía tengo de arbolitos de Navidad de abón, porque aquí en Puerto Rico todavía está la Navidad. Pero mira así de ladito, como es de frente. Tiene como unos corazoncitos, no sé si se ve ahí, pero están bien bonitas de verdad. Y bastante económica. No pasan de 8 dólares, algo así. Eso. Tengo por aquí una cremita del rostro. Esta se llama la New Ultimate Day. Esta es la del día. Tiene 25 de factor solar. Así que para, si te vas a maquillar, antes de maquillarte, pues te pones tu cremita. Y también tengo por aquí, este es el Moisture Therapy, la cremita. Ah, no, este es el Body Wash. El Body Wash. Esto es muy bueno si tú eres una persona que te dan alergia a ciertas cremas con olor y demás. Este tipo de crema así, hipoalergénica, no te va a dar nada. Y te va a poner esa piel bien bonita. Este sí, entonces, es el Body Cream. Body Lotion. ¿Ves? Trae su pompita, su dispensador. Dice balance. Para la piel que está seca o piel dañada, pues ya usted sabe. Y si es persona alérgica, que no puede estar con cositas de olores y demás, pues se las recomiendo porque son muy suavecitas. Muy buenas. Y esos son un perfume para el gris, pero ya se lo vi. Así que fueron las cositas que me llegaron de Avon. Y otras cositas, pero es para un regalito. Nada, voy a dejar el blog hasta aquí porque hablé un montón de cosas diferentes. Estuvimos el domingo allá en Puerto Real, que la pasamos muy bien, ahí el caminando. Y hoy estoy mostrándole estos productos de Avon, que estas toallitas, como les digo, se las recomiendo al 100. Así que les voy a dejar abajo mis redes sociales. Suscríbete, dale like, comenta, comparte y te veo la próxima. Gracias por verme, bye, bendiciones.